el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana en el cielo. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos hemos venido preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañaremos con nuestros cantos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estas palmas y ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos. Concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Atar el borrico. Ellos le contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: ¡Viva! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! ¡Viva el Altísimo! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Oyendo el Evangelio según San Marcos, entramos ya en sintonía con lo que vamos a celebrar no solamente hoy, sino también ya proyectamos la mente hacia el acontecimiento central de nuestra fe, la cena del Señor, su pasión, su muerte en la cruz y su resurrección. Todo el año cristiano hace precisamente memoria de lo que vamos a vivir con fe en estos días. Como decía ayer por la tarde, se trata de que vivamos una Semana Santa santa, porque si esta semana no es santa, los creyentes podemos perder un poco la orientación de nuestra vida cristiana. Podríamos perder nuestra identidad si no entramos en los mismos sentimientos de Cristo. Se trata de que la alegría de hoy se vea siempre reflejada en nuestro comportamiento. Se trata además que lo que celebramos el jueves y el viernes santo nos hagan profundizar de manera grande en nuestra fe. Y como hombres y mujeres nuevos, seamos capaces de llegar a la noche santa de la resurrección de Cristo el Señor. Procedemos en procesión alegre, festiva, con cantos, aclamando a Cristo, el bendito de los tiempos. ¡Aplausos!
Recordando que somos y
ciudadanos del cielo, que vivimos en la tierra, pero que toda nuestra esperanza tiene un nombre, Cristo el Señor, que nos conduce hacia la felicidad continuada. Y eso es lo que tenemos que esforzarnos en vivir cada día. A las puertas de la parroquia, es bueno que también recordemos que somos hijos de la Iglesia. La mayoría de los que estamos aquí hemos sido bautizados. La mayoría de los que estáis aquí habéis sido bautizados en nuestro templo parroquial del Señor Santo Domingo de Guzmán. Habéis sido incorporados a Cristo en el bautismo. Habéis sido incorporados a la condición de hijos de Dios. Os tenéis que sentir a la vez hijos de la Iglesia. La Iglesia que peregrina en esta tierra, desde el ambiente festivo cuando hay que estar feliz, desde el ambiente triste cuando vienen los momentos tristes de hombres y mujeres, nuestros hermanos. Como bien dice San Pablo, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Eso es lo que el Señor nos va a enseñar durante todo el tiempo de la Semana Santa. Estar, saber estar, y cuando hay que estar, en cada acontecimiento con el propio. Vivir siempre la alegría de este momento. Y desde ahí, no os canséis nunca de hacer el bien. Y cuando se hace el mal, o hacemos el mal, tened la capacidad de perdonar y pedir perdón. Así se pondrá de manifiesto que somos de Cristo, y que tuvo sentido que el Señor derramara su sangre por la salvación de nosotros, discípulos, amigos y hermanos. Los que no vayáis a participar ahora en la celebración de la misa, un poquito larga, puesto la puerta está abierta para todos, pero quizás para los niños más jóvenes, los niños, la misa un poquito larga, pues os voy a dar una bendición especial en este día, para que, por un lado, con las ramitas de palma, con los olivos, llevéis una bendición a vuestra casa, que eso es lo que significa el olivo, las palmas en nuestros balcones, en nuestro dormitorio, en nuestra casa, que tenemos la bendición de Dios, que queremos ser los hombres y mujeres de la paz de Dios allí donde estemos. Pero ya sabéis, queridos niños, esa ramita se echa todo el año en un cuadrito que tengáis de la Virgen o del Señor en vuestro dormitorio, y cuando la veáis cada día, recordáis que lleváis la bendición del Señor y que se la tenéis que dar también, esa bendición, a todas las gentes con las que todos los días os encontráis en las calles de Borno, en el colegio, o cuando salgáis también siempre, ser los niños, los jóvenes, los mayores, que diciendo en el nombre del Señor, anuncian la paz de Dios. El Señor esté con vosotros. El Dios de la paz os bendiga, os guarde, os llene de sus bendiciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Los que vais a participar en la misa, pues vamos entrando poquito a poco al templo, la algarabía, nos vamos preparando para entrar en el misterio de Jesús. Lo que os marquéis, podéis... Ahí lo movía.